El Castillo San Felipe de Barajas, el complejo militar más antiguo y grande de América, construido entre 1536 y 1657 para defender la ciudad de Cartagena de los piratas ingleses y franceses, es en la actualidad uno de los sitios de mayor afluencia turística en el Caribe colombiano. Esta estructura está ubicada en la colina de San Lázaro, la cual era estratégica por la elevación del terreno de 40 metros sobre el nivel del mar, lo que permitía divisar al enemigo y reaccionar de manera inmediata. Cuando los enemigos de la corona española, que eran los franceses e ingleses, lograban pasar estrategias militares ubicadas en toda la bahía de Cartagena y el sector de Crespo, venían hasta este punto para ingresar a esta ciudad por la zona de Hexemaní. Se protege esta edificación, este lugar, para defendernos de los enemigos de la corona española. Por considerarse uno de los baluartes mejor conservados, en 1984 la UNESCO incluyó el Centro Histórico de la Ciudad de Cartagena de Indias, el conjunto de sus fortificaciones y el Castillo San Felipe de Barajas dentro de la lista de Patrimonio de la Humanidad. El Castillo de San Felipe de Barajas ya no es para defender a Cartagena de los piratas, sino para contemplar en toda su dimensión una ciudad imponente, abriendo sus puertas para los turistas entre las 8 y las 18 horas tiempo local. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.